Soy Jesús Heredia, director gerente de Century 21 Antilla. En nombre de los que formamos parte de este equipo y en el mío propio, deseamos a todos los oyentes de Coaching Golf Radio una feliz Navidad y un próspero 2017. Un abrazo para todos y nos seguimos oyendo. Un saludo. Buenas tardes, queridos oyentes, desde aquí desde Venezuela, Eduardo Pérez París, editor de la revista Fairway. Les deseo una feliz Navidad y unos buenos momentos de golf en este mes de diciembre a mi amigo Mariano Puerta y a todos mis seguidores y lectores de nuestro site y nuestros medios sociales. Les deseamos un bello momento con la familia y en el golf, de ser posible. Muchas gracias, Mariano. Nos estamos hablando pronto. En estos días de paz, amor, felicidad, simplemente desearos que tengáis la capacidad de descubrir en cada luz de Navidad que hay en la calle, en cada gesto de amor que se detecta, pues una cosa positiva en vuestras vidas y que seamos capaces de desechar todo lo negativo que nos haya sucedido. Simplemente como dicen mis hijos cada vez que bendicen la mesa, el niño Jesús que nació en Belén bendiga la mesa y a nosotros también, pues lo mismo, que llegue a todos los hogares esta bendición. Y Coaching Golf para todos, con todo el cariño, Marc Agullés desde Valencia. Buenas madrugadas, buenas y gracias por estar ahí una vez más, con un poquito de ruido de fondo muy acusado, no sé, debe ser algo de que tiene Marc en el ventilador y que se oye mucho, aumenta, te lo he comentado antes de empezar, pero no sé qué será. Y nada, iniciando un programa nuevo en el cual, como verán, hay vídeo, algunos lo estarán oyendo nada más, pero otros lo estarán viendo, efectivamente, y por fin emitimos ya en emisión con vídeo. ¿Qué tal estás, Marc? Ahora que nos fenomenal. Ves. Nos vemos. Fenomenal. Fenomenal, Mariano. Aquí encantado de estar una vez más con todos vosotros y contigo en especial, claro que sí, esta semana en este programa tan especial también, ¿no? Porque es el último de año y al mismo tiempo el primero con vídeo. O sea que nos hemos cortado el pelo, nos hemos afeitado. Hemos hecho las cosas para... Yo también. Exacto. Lo único que no he ordenado es el desastre que tienen mis hijos ahí de juguetes e historias, pero bueno, piano. Para la próxima prometo tener una camparta tan chula como la tuya de ahí de fondo. La verdad es que es una sensación nueva, iremos aprendiendo, igual que aprendimos la otra vez, y además muy divertida, las cosas como son, es terriblemente divertida. Exacto. Bueno, ¿y de qué vamos a hablar? Cuéntame. Pues mira, quería hacer un poco de continuidad del último programa que estuvimos trabajando, que era de este artículo o tema que sacamos, que era muy interesante, me parecía a mí,
el de vivir mil años, ¿no? La capacidad del hombre que puede tener dentro de 30 o 40 años, podemos ya tener la cura definitiva a todos los males, ¿no? Entonces, para dar un poco de continuidad a todo esto, yo creo que también tenemos que prepararnos para ello, ¿no? Al final es un poco, ¿cuál es la situación que vamos a vivir en un futuro? Pues realmente lo que hablamos y como resumen un poco era el crecimiento exponencial que tiene la tecnología junto con los recursos y las capacidades humanas, sí, ¿no? A raíz de una charla que tú pudiste oír de una persona importante dentro de la universidad esta de Singularity University. Exacto. Pues el tema era este, ¿no? Tocar un poco el tema, pero realmente, pues eso, como sabía que la tecnología era una cosa que crecía de manera exponencial, se podía calcular o valorar que en un periodo de tiempo muy corto podríamos conseguir alargar la vida en unas condiciones muy buenas de las personas hasta casi los mil años, se decía, ¿no? Sí, efectivamente, bueno, no solamente de mil años, sino incluso hablaba de inmortalidad. Exacto. También es verdad que si duras mil años te da tiempo por lo menos a conseguir mil años más, eso está claro, ¿no? Yo creo que la pregunta es cómo, ¿no? Y él lo que decía en todo este tema de la conferencia era el cómo es un poco a través de ciborparches, si se puede decir así. Convertirse un poco en un transhumano, que es una de las asociaciones a las que pertenecía y dirigía. Uh-huh. Que curiosamente también mencionaba que los malos en la primera película de Código Da Vinci eran los Illuminati, en la segunda, que era Ángeles y Demonios, era el Opus Dei, y en la tercera eran los transhumanos, porque el escritor Dan no sé qué, no me acuerdo cómo se llama este hombre, había ido a una conferencia dada por Cordeiro y una gente más en la Singular University y había decidido que eso iba a ser un gran bestseller y una manera de continuar su libro, ¿no? ¿Y qué son los transhumanos? Pues no lo sé, porque todavía no he leído en profundidad sobre ello, pero la idea es un poco parchearte como un cyborg y ir cambiando órganos unos por otros. Yo leía hace dos semanas una noticia que la Universidad de Navarra, con un señor con el cual tenía problemas porque no le encontraba un corazón y se lo tenía que cambiar, le había puesto un corazón en una mochila, un corazón mecánico. Le había quitado el corazón humano y tenía un corazón mecánico y estaba funcionando perfectamente. ¿Qué significa eso? Que es la primera operación en la cual un corazón orgánico y de origen humano es sustituido por una máquina. Uh-huh. Ahora, de un tamaño de una mochila, no muy pesada, pero que alguien que está en un posoperatorio puede llevar perfectamente y que puede hacer su vida. Andaba, se tomaba un zumo, porque me figuro que no le dejarán tomar cervezas, tal, no sé qué. Pero bueno, se iba con su corazón por ahí, uh-huh. En una mochila. Eso, tarde o temprano, en unos meses, en unos años, se convertirá en una maquinita no necesariamente orgánica, pero a lo mejor también, porque si están fabricando alitas de pollo de células y las están consiguiendo, no sé con cuánto éxito, pero las están consiguiendo, pues me figuro que podrán sacar de células propias un órgano orgánico sustitutivo de uno que esté fallando, ¿no? Yo creo que claro. Esa es la idea, ¿no? Esa es la idea. Claro, no solo eso, Mariano. O sea, lo que decías tú del tamaño de que ocupa actualmente este corazón mecánico, ¿vale? Fíjate tú, los primeros teléfonos móviles que eran como una cabina telefónica, claro, que llevabas atrás, una mochilota enorme que tenías que llevar, pues eso. El tiempo que ha tardado en que fuera el teléfono móvil un teléfono de bolsillo, un celular, ¿no? Como se conoce, realmente ha sido relativamente poco. Muy pero poco. Si volvemos a la gran palabra, ¿no? O digamos a la gran definición de todo esto, que es la exponencialidad de todo,
pues realmente va a ser muchísimo más rápido esa transformación del corazón de tamaño de una mochila al tamaño de incluso más pequeño de un corazón real. Sí, o sea, sí. Absolutamente, estoy convencido, vamos, eso es hecho, de hecho, actualmente ya está saliendo, o sea, se hace una prueba con un aparato y si funciona, automáticamente se reduce, o sea, es algo casi automático, ¿no? Entonces, como decíamos, efectivamente, o sea, es que eso está ahí, está a la orden del día, no es una cosa que parece que tenga como que ser algo que no existe o que no es real, y es todo totalmente al contrario, es decir, es algo que está entre nosotros, que están las universidades más punteras, como en este caso has comentado la de Navarra o la de Singularity University, que están trabajando en ello, auténticos cerebros, que talentos que están ahí invirtiendo tiempo y exclusivamente para eso, ¿no? Entonces, yo creo que un poco también el último programa que hicimos dejamos ahí un poco la pelota en el tejado de qué pasaba con el trabajo del futuro, ¿no? Porque era un poco un tema que se hablaba, ¿no? Oye, vamos a vivir 1000 años, realmente, si los recursos están bien administrados y está funcionando el sistema, ¿por qué el trabajo del futuro tiene que ser igual como lo concebimos actualmente? Yo creo que es la conclusión a la que llegamos, ¿no? Que quizá seguirá existiendo un método de compensación o un método de dedicación de tiempo, ¿vale? Al que nosotros podremos dedicar, pero quizá se cambiará el concepto de generación de recurso, ¿no? O sea, sí, no será tan ejecutivo, sino quizá será más intelectual, que también eso, volver a esa época es bueno. Sí, no, bueno, es la idea que nosotros tenemos, ¿no? Que las personas tienen que conseguir y perseguir sus sueños, y esa es la idea, ¿no? De dar tiempo a que las personas puedan perseguir sus sueños y que tengan ideas, porque me figuro que la humanidad, si necesita posteriores cambios, pues necesita lo que tú estás diciendo, ¿no? Que cerebros que van a estar aumentados, porque van a conectarse y tener todo el conocimiento humano en él, puedan aumentar más el conocimiento humano y generar a su vez nuevos saltos y nuevos avances, ¿no? Y por ahí está la situación. De hecho, Singularity University, que le estamos haciendo una publicidad gratuita, por cierto, el lema es Be Exponential, sé exponencial, ¿no? O ser exponencial. Las cosas tecnológicas son así, son exponenciales, lo que hablábamos en el programa anterior. Es que vivimos en este mundo y tenemos conciencia clara de que los recursos que tenemos, los medios que tenemos están en un crecimiento exponencial, pero nosotros no nos adaptamos a ello realmente. O sea, mentalmente no estamos preparados, no, muchos de nosotros para ello, ¿no? Y ese es un buen trabajo que sí que nos va a tocar a nosotros como coach, ¿sabes, Mariano? Yo creo que ahí tenemos una gran vía de trabajo, que es la de adaptación y la de consecución de los medios, ¿no? Al final, un poco el tema era, con la continuidad esta del programa del otro día, pues hablar de esto, ¿no? De la capacidad que tenemos las personas a adaptarnos a los cambios y de la resistencia que ponemos a los mismos. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, eso al final, evidentemente, es así. Perdona, el tema es que continuará habiendo gente como los Yanomamis que hablábamos en el programa anterior, que seguirán, los Amis, ¿no? Sí, sí. O los Samis, que no, sí, sí, no querrán llegar a la tecnología, y habrá personas que tampoco querrán continuar. Incluso a lo mejor yo no quiero continuar, no lo sé, porque igual las condiciones que te impone esa situación no son las adecuadas o rompe con algún concepto mío, no lo sé. Pero lo normal es que la mayoría de los humanos evolucionemos y vayamos hacia otra situación distinta de la humanidad, ¿no? ¿Cuál? Ni idea. Ahora se ha acusado el sonido. Es como si estuvieras en un aeropuerto y ahora además hubiera la Fórmula 1 se estuviera corriendo a lo largo del aeropuerto. Esto debe ser el ventilador de mi HP, que está en las últimas. Claro, claro, la tecnología. Está reclamando que le ponga un ventilador adicional, porque está estresado. Este HP no se adaptará al cambio, ¿ves? Oye, nunca se sabe, ¿eh? Todo,
Lo que yo no sé muy bien es cómo, y no me puedo imaginar y no puedo entender, es el desarrollo económico de todo esto, porque es inevitable pensar que nos van a cobrar por ello, ¿no? Y que unos van a querer dominar a otros, porque hay una parte de filosófica de amor, prosperidad y de la humanidad, y otra, por el otro lado, es que siempre hay alguno que quiere dominar a otro y que a lo mejor este proceso es muy largo, ¿eh? Pero también van a pretender dominarlo en 1000 años o en 500, no lo sé. Eso se me escapa por mi mente limitada. Él daba alguna gota acerca de que se iban a poner impuestos, o se habían planteado la posibilidad de poner impuestos a los robots para que así generaran dinero, pero la realidad, hablaba también de que, y eso también lo ha dicho Santiago Niño Becerra, que creo que lo hablamos en el otro programa, de una renta básica, poner una renta básica de supervivencia a la gente y a su vez tiene ya dinero suficiente para poder vivir y también para realizar todo este proceso, ¿no? Necesidades básicas cubiertas, ¿no? Digamos. Pero el tema es que dónde, cómo y cuándo. Esa es la primera. Se habla del 2040, del 2030 más menos 10 años, ¿no? O desde 2040 más menos 10 años. Pero si va a llegar a toda la población al mismo tiempo, si eso va a no va a tener unas aplicaciones bélicas, que inevitablemente lo puedes pensar, ¿no? A pesar de que estemos viviendo el momento de la humanidad más pacífico que ha habido nunca, ¿no? Uh-huh. Aunque no lo parezca, pero es que es así. Del cual también hemos hablado alguna vez, el periodo entre guerras, ¿no? Que da miedo también por eso, ¿no? Sí. Pero bueno, son tantas especulaciones, tantas hipótesis que se escapa uno del tema, pero la idea es quizá ese mensaje de esperanza que hablábamos el otro día, que continúa ahora, ¿no? Y que es una esperanza en la humanidad, ¿no? En que podamos progresar, vivir mejor, que haya más igualdad o menos desigualdad, al menos. Uh-huh. Y esto no significa que todos vayamos en yate, porque es que a lo mejor no necesitamos ir en yate, sino... Exacto. No necesitamos tener, sino a lo mejor lo que vamos a hacer es dar, más que tener, ¿no? Exacto, yo creo que esa es la clave del concepto de cambio, ¿no? Eso es un poco también lo que hemos hablado muchísimas veces y creo que es el concepto al que tenemos que ir, ¿no? O sea, el concepto del recibir es el que del que venimos al que nos ha llevado donde estamos, y el concepto del dar es el que estoy convencido de que es el que tenemos que cultivar en toda la gente y de cambiar esa mentalidad. ¿Para qué? Pues absolutamente para que la gente se dé cuenta de que obtienes mucho más dando que recibiendo. Sí, claro, esa es la idea, ¿no? Yo creo que ahí está el tema. Y entonces, muchas veces hablamos de, oye, ¿qué sería? Pues oye, es un debate, la verdad, muy interesante, el de un futuro en el que no tuviéramos que, digamos, de trabajar para conseguir los bienes básicos, ¿vale? ¿Qué pasaría, no? Pues nos preocuparíamos de verdad por las cosas verdaderamente importantes, Mariano, como sería ayudar a la gente que está más necesitada, y no estarías preocupado por irte todos los días a las 8 de la mañana, que estás esclavizado. O sea, salimos todos corriendo a las 7 de la mañana de casa y volvemos a las 8 de la tarde, noche o a las 9, esclavizados en tener que trabajar por poder subsistir y vivir. Porque hoy en día la gran mayoría de trabajos ya es que ni te permiten tener lujos. Es decir, es simplemente por conservar lo que tienes y no perder más de lo que ya has perdido. Entonces, esa situación actual es la que nos lleva a reflexionar un poco, ¿no? En qué estamos dedicando, o sea, a qué estamos dedicando nuestro tiempo, qué valor le estamos dando a nuestro tiempo, ¿no? Y esa es la clave, ¿no? Dame un segundo, hablemos de ello, pero justo después de una parada para unos consejos, ¿te parece? Fenomenal, Mariano. Vale, pues vamos a ello. Te acompañamos 24 horas contigo. Escuchas Coaching Golf Radio,
Una radio online disponible en nuestras webs, coaching-golf.es, así como coachinggolf.es. Desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android. Sencillo, sin instalar nada y sin esperas. Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día, 365 días al año. Escúchanos también en la web juego-interior.es. ¿Conoces ludificación? ¿Coaching Golf? ¿No? ¿No lees aún el blog de Coaching Golf? Con las firmas españolas de Mar Agulles desde Valencia, José Enrique Gardé desde Marbella y Mariano Puerta desde Madrid. Además, Edna Puentes desde Colombia, Carlos Vélez desde Panamá y mucho más. Y mucho más. También podrás leer todas nuestras colaboraciones publicadas en los magazines Soy Golfista, Golf Circus, Tiguan. ¿Te lo vas a perder? Léenos en www.coachinggolf.es. Además escucharás Coaching Golf Radio mientras que lo haces. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del foursome lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. Le va a gustar. ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com. El 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Vuelta de los mensajes que habíamos comentado y que han sido muy interesantes. Y entonces hablemos de esas cosas que teníamos de cara al futuro, de esos miedos, de esos pánicos, de cómo va a ir las cosas. Hablábamos de dar en vez de recibir, evidentemente. A mí me preocupa una cosa, no es una broma, es una broma. Ya me ves la cara de allá va. ¿Qué va a ser de los bares? Me figuro que existirán, pero con impresoras láser que directamente te den el servicio y un robot o algo por el estilo. ¿Qué van a ser de los restaurantes? Mira, estoy evolucionando mi mente, ¿no? Hacia lo que conozco, volvemos a lo mismo, no estoy dando una idea original. ¿Qué van a ser de los restaurantes? Me figuro que habrán los chefs, serán mega chefs de ideas y de maravillas, pero todo al final se hará ejecutándolo directamente con una impresora láser, con todos los condimentos y que te lo colocará en la mesa en el acto, según des un botón. Y bim, te imprimirá el plato o algo así. Y habrá vintage en el cual habrá vintage con robot y un cocinero robot que lo haga y hiper vintage en el cual alguien se pondrá a cocinar y gente se pondrá a servir, porque me figuro que será así, ¿no? Exacto, alguno quedará, yo creo que sí, vamos. Además, a todos nos gusta, ¿no?, ir a un restaurante, sobre todo temas de ocio, ¿no? Más que los restaurantes estos de polígono y todo esto, yo creo que acabarán desapareciendo porque no existirá este tipo de trabajo, ¿no? Entonces, lo que sí que el restaurante a nivel de ocio y como oportunidad de salir y tal, yo creo que eso sí que se mantendrá. Mira, ¿sabes qué? Estaba pensando ahora cuando decías eso del botón que apretas y que aparecerá tu comida delante tuyo. Yo quiero el 323 y automáticamente pues habrá algo. Si conseguimos realmente que lo que tienes delante se parezca lo más mínimo a lo que te enseñan en las fotos, yo creo que ya hemos ganado, Mariano, sí. Porque actualmente te vas a un restaurante que te ponen una imagen en la carta de una...
maxi burger con dos platos de patatas fritas y no sé qué, y un plato de chocos para acompañar. Y resulta que luego son todo mini tostas de no sé qué. ¿Qué dices, coño? Pues sí, la imagen era hiper mega aumentada, es, no hiperrealista. Los problemas de la fotoedición, que las rubias se convierten en morenas y además cambian de estatura, peso y tamaño de las piernas. Exacto. Y las chuletas se convierten en... y bueno, las chuletas de cordero, hábilmente colocado, parecen de brontosaurio de lo grandes que son, pero siguen siendo de cordero, no dan más de sí, ¿no? Exacto, más de exacto. Sí. Si con eso conseguimos que iguale un poco el tema ya, yo creo que ahí ya me quedo contento, ¿sabes? Sí. No, es una reducción así de la cabeza hacia lo que conoces, siempre hacia lo que conoces, pero que las películas te han ido poniendo en la cabeza a lo largo de los últimos años, y que me figuro que no será casual. Todo está unido y todo está conectado, y me figuro que no será casual. Suena a lo que estoy diciendo, suena a confabulación judeo-masónica o a esto o algo similar, ¿no? O algo similar. O la conspiración de los Illuminatis o algo por el estilo. Pero sí es cierto que me figuro que lo que hemos ido aprendiendo de pequeños, en el cual nos hemos familiarizado con el espacio. Ahora sale Blade Runner 2049, la continuación con Harrison Ford, que ya no está jovencito precisamente, pero que me gustaría ver cómo resuelven, ¿no? En la última de la Guerra de las Galaxias, que sí que salió el como actor, estaba fenomenal, vamos, yo lo vi y dije, joder, si es que lo que hace el cine, tú. Sí, claro. Estaba fenomenal. No, yo he visto ahora te hago un apunte sobre Harrison Ford, y voy a lo que vamos. Me figuro que todo eso te va adaptando el cine, las novelas, que son producto de conocimiento colectivo, tal, al fin y al cabo, y que va generando un conocimiento colectivo al cual le da ideas y a su vez genera esas películas, genera esos sueños, porque a veces lo que hablábamos de Odisea del Espacio 2001, un sueño, la posibilidad de hacer una tablet, se convirtió en realidad a través de Apple, que lo hizo unos años después, ¿no? Exacto. Viajar a Marte, ahí está, hemos visto muchas películas de marcianos de niños y mira, pues ya hay 10 misiones para dentro de 5 años, 5 públicas y 5 privadas. Viajar por las estrellas, todo eso nos lo han ido colocando en la cabeza, no sé si queriendo o no, no sé si a propósito o no, pero el caso es que ahí lo tenemos y nos hace aumentar nuestro cerebro, ¿no? Hay quien se niega todavía a la existencia de que haya habido un viaje a la Luna o varios, pero ahí están, ¿no? Ahí están, y no creo que hayan sido hechos en Hollywood, como algunos dicen, las conspiraciones de Hollywood para todo esto, ¿no? Entonces, bueno, no sé lo que vamos a ver, no sé si voy a llegar a mañana. Pero la ilusión está ahí, ¿no? Y un final de año en el cual piensas en que hay mucho futuro por delante, va a ser mejor, va a ser más bonito y vas a poder viajar, no sé, a mí, si me dan ocio y no me dejan trabajar, yo me buscaría una manera de producir algo, ¿no? De generar ayuda a la sociedad a través del coaching o de lo que sea. Y para mí lo esencial es poder estar con mi familia, poder ir a comer por ahí de vez en cuando, jugar al golf, viajar, y no con la guía Marianín de los polígonos industriales de medio mundo que tengo, sino viajar tranquilamente, sin prisas, ¿eh? Sí, señor. Pero todo eso parece que, claro, si los aviones ya no tienen piloto, si el coste de fabricación es mucho más pequeño, si el tipo de combustible es otro, pues parece que va a hacer disminuir el tema. E incluso si desaparecen los aviones y es una teletransportación o viajes de otra manera, ¿no? Serán más baratos, ¿no? Claro. Pero bueno, dicen, no, pero es que eso tarda muchísimo. Bueno, tarda muchísimo, no sé, en el año 2000, hace 17 años, un poquito más, 2002, 2003, 15 años, cuando llamaban por teléfono, yo tenía un móvil comprado en el 95 y me tenía que esconder. Incluso me llamaban en un restaurante y me tenía que salir porque la gente me miraba mal y era de mala educación. Ahora salen las pantallas flexibles que está fabricando LG a no sé quién y Samsung a no sé cuántos, y todos los móviles se van a doblar con pantallas flexibles e irrompibles. Y oye, eso lo hemos visto en alguna película, pues ya, sí, es, ya está seguro. Aquí ya está aquí, y todo el mundo tiene un móvil o incluso dos, y una tablet o incluso dos, ¿eh? Sí.
al menos en todo el mundo occidental, pero es que en África también hay móviles, aunque sean los de segunda mano nuestros a día de hoy, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que hay, ¿no? Y todas las cosas evolucionan cada vez más deprisa, cada vez más deprisa. El bi-exponencial que decíamos antes, ¿no? Así es, así es. Yo creo que lo importante es eso, ¿no? Que tengamos claro que sea como sea, que el futuro que nos espera, sí o sí, va a ser un futuro en el que tenemos que tener clara el orden de prioridades de las cosas, ¿no? Y lo que decíamos un poco, en qué inviertes tu tiempo, ¿no? Y qué valor le das al mismo, ¿no? Ese, claro. Ese es el mensaje un poco que lanzamos, ¿no? Y sobre todo, hablando un poco, retomando el tema de la resistencia al cambio, que es lo que puede impedir que alguien sea o no sea capaz de adaptarse a esta situación de cambio inminente y de cambio constante, que sí. Es el futuro, pues yo siempre tengo pues un poco una fórmula, ¿no? Que es el siempre valorar qué es lo peor que te puede pasar ante esa situación de cambio, ¿no? Que lo valores y lo escribas y le tomes perspectiva y seas capaz de poner las cosas en su sitio, ¿no? Y luego intentar construir de los pensamientos negativos que te vengan, pues pensamientos positivos, ¿no? Las dos vertientes, ¿no? Hacer una situación en la otra. Y ya verás como al final no es el miedo el que rige tu vida, sino que es todo lo contrario, ¿no? Que eso es lo importante realmente, que seas capaz de que tu vida sea dominada pues a través de las decisiones que tú tomas y no del miedo a lo que podría pasar, porque nunca sabrás lo que puede pasar. Aunque las decisiones sean equivocas, como me ha pasado a mí, que le he dado a una cosa que quería abrir, me he equivocado y he dado otra, y entonces en vez de salir tú y yo, ha salido la carpeta de compartición de mi ordenador. Pero bueno, estas cosas pasan y son los errores humanos, que evidentemente con mayor inteligencia se convertirán en vintage y desaparecerán, ¿no? Entonces no lances online todos los códigos de tus cuentas y esas cosas. Vamos bien. Más adelante, esa sí que sería de las buenas, ¿eh? Pero no es verdad. Imposible, no es imposible, efectivamente, no es imposible. Exacto. Sí, sí. Bueno, ¿qué tenemos de esperanza esto, pero qué tenemos previsto para el año que viene? Ya como un resumen final de pocos minutos que estamos ya sobre el tiempo para ti. Y cuéntame, ¿qué se te ocurre? ¿Qué tenemos para el año que viene? Que yo, la verdad es que a mí me gustaría, pues eso, lanzar un mensaje de priorización, que la gente seamos capaces todos de valorar qué hacemos y por qué lo estamos haciendo, ¿no? Y ponernos un poco en situación y aprovechar, pues, un año nuevo, pues, siempre es un tópico, ¿no? Decir año nuevo, vida nueva, pero yo le daría una vuelta a eso, ¿no? Y me gustaría que todos nuestros oyentes y a todos los que quieran compartir, que realmente seamos capaces de hacer una vida nueva de la que tenemos actual, que seamos capaces de mejorar nuestro entorno a pequeña escala, nuestras pequeñas situaciones diarias, ¿no? Mejorémoslas, que convirtamos la vida de las personas que nos rodean en algo mejor, seamos capaces de hacer eso, o sea, por los que nos rodean, ¿no? Convertir su vida en algo mejor, ¿no? Y solo haciendo eso por los demás, yo creo que eso ya es suficiente de cara a un 2017 que viene con cambios exponenciales sin lugar a duda, ¿eh, Mariano? Sí, sin lugar a duda. Sí. Y además, desde Coaching Golf, pues nada, muchos programas y que seamos capaces de transmitir, pues eso, mucha felicidad, mucho cambio y mucha esperanza a la gente, ¿eh? Yo creo que ahí está nuestro kit, ¿verdad? Ya hemos cambiado, ya hemos conseguido cambiar, ya están viéndonos, ¿eh? Nos hemos adelantado al futuro, Mariano. Nos hemos adelantado al futuro, tenemos que mejorar el orden de las estanterías. Bueno, la mía no está muy mal comparado con la tuya, ¿eh? Y bueno, me van a pegar un tirón de orejas esta noche. Bueno, mañana, ¿no? No sé. Y sobre todo yo creo que seguir eso, avanzando y consiguiendo que nuestro entorno más cercano, no solamente el familiar, sino el personal, tanto en el trabajo como en el ocio, reciba bien de nosotros en vez de mal, y aunque a veces uno se enfada, pero bueno, esa es otra historia, y conseguir que el mundo sea un poquito mejor. Vayamos a vivir 1000 años, vayamos a ser inmortales o vayamos a ser lo que sea, pero yo creo que eso es lo principal, ¿no? Mejorar un poco el mundo, aunque sea a nuestro nivel. No todos podemos ser científicos de la NASA, ¿no? Exacto.
Sí, sobre todo pues eso, lo que está en nuestras manos, ¿no? Solo pues eso, pensando cómo mejorar la vida de la gente que tenemos al lado. Y estoy hablando desde tu familia más cercana a las personas que comparten contigo trabajo, a las personas que comparten contigo algún instante todos los días de la semana, como puede ser el rumano que te ayuda a aparcar todos los días porque te guarda un hueco o cualquier cosa. Pues desde esas pequeñas instantes, o sea, desde esos pequeños detalles que tú puedas invertir en mejorar su calidad de vida o en mejorar su persona o lo que sea, pues eso no, pues dar sin esperar recibir nada a cambio y que la gente pues que esté alrededor tuyo se sienta a gusto cuando te vea, ¿no? Efectivamente, así es, así es. Bueno, pues si te parece lo podemos dejar aquí, un programa que además ha salido bien, se ve muy bien porque hemos hecho en la parada, le he enseñado lo bien que quedaba. Exacto. Y que sea el principio de muchos más a lo largo del año que viene, en el cual nos van a poder ver. Yo procuraré peinarme mejor y cosas de esas. Me maquillaré, como decía ayer Karina, y ya está, ¿eh? Y ya está, ya arreglado. Bueno, pues tío, cuídate mucho, ten un maravilloso año, que lo veamos juntos, a ver si podemos jugar, que no hay manera, pero a ver si lo conseguimos. Algo haremos, viene. Seguro. ¿Sí? Propósito para el año nuevo también. Sí, y seguir avanzando, ¿no? Lo que tú decías, seguir avanzando en los temas y que la familia y el entorno personal tenga un maravilloso año el año próximo, aparte de unos reyes que están ahí ya, que hay que tener presente, que tenemos los reyes ya y mi hija piensa más en los reyes que cualquier otra cosa, ¿eh? Claro, claro. Sí, señor. Y además, voy a lanzar una cosa, ya que estoy ahí, estamos todavía en on time, que dicen. Voy a lanzar una cosa, que todos seamos capaces de poner en nuestra carta algo de los reyes, o sea, dentro de la carta de los reyes, algo que sea, pues eso, ¿no? Un mensaje de esperanza para alguien que queramos, ¿no? Que sea cercano o no cercano, me da igual. Que cada uno el que elija y que sea capaz de elegir algo bueno para alguien, ¿no? Y que pensemos que el año que viene pues se le pueda cumplir, ¿no? Un deseo, aunque sea un deseo positivo. Que todos que en nuestras cartas escribamos algo en una de las líneas, pues eso, un deseo para alguien y que sea bueno de cara al año que viene, ¿eh? Es un trato. Pues mis mejores deseos para ti y tu familia. Mis mejores... Igualmente, Mariano. Mis mejores deseos para todos los oyentes y mis mejores deseos para esa humanidad 10 centenaria, 10 veces centenaria o inmortal. No sé lo que tendremos por delante, pero el año que viene va a ser el principio de todo. Sí, señor. Cuídense mucho, gracias por estar ahí. Ahora se puede saludar, mira, adiós, hasta el siguiente programa. Cuídense. Sí, señor. Gracias por estar ahí y hasta el siguiente programa. Chao. Hola, ¿qué tal? Soy Chicho Morales del programa Par 4 aquí en Capital Radio Canarias. Y para todos los oyentes de Coaching Golf Radio, les deseo una fantástica Navidad y por supuesto un año maravilloso, un próspero año lleno de mucha felicidad y mucha salud este próximo año 2017 para todos. Y eso, cumplan todos sus sueños, que cumplan esos Eagles y Birdies y que sean a pares. Adiós. Saludos amigos y oyentes de Coaching Golf Radio, desde Panamá su amigo Carlos Vélez. Alegría inmensa porque se acerca la Navidad y desearles felicidades en esta fiesta. Que sus sueños y deseos se les cumplan, que reine la paz y el amor en sus hogares y sobre todo que disfruten el golf, porque golf es vida.